Pues hoy ya es miércoles, ombligo de semana, y sí, ya 24 de marzo, 24 días de este, el tercer mes del año 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicado, un mes y año preocupantes, difícil, complicado y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción y de la mano la inseguridad. Así como usted lo escucha, la corrupción imparable, la corrupción sigue vigente, la corrupción, así como usted lo escucha, sigue presente. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que hacen los gobiernos de los diferentes niveles. Sí, hemos escuchado al presidente de la República, hemos escuchado a presidentes municipales, hemos escuchado a gobernadores, por supuesto, a legisladores también, tanto locales como federales, decir que van a combatir y que van a acabar con la corrupción. Pero esto pareciera como que es inalcanzable, como que esto, como si fuera algo imposible, como si fuera algo de verdad que no se puede combatir. En muchos lugares del país pareciera como si fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete. De verdad, así como usted lo escucha. Triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que se ve y se vive en todos los rincones del país. Una realidad que vemos por todos lados. La corrupción y la inseguridad. Luego de que incluso escuchamos testimonios, escuchamos a las víctimas de, por un lado, de extorsión de autoridades, y por otro lado, víctimas de la inseguridad de grupos criminales. Sí, de estos grupos que constantemente dan muestras de músculo en los diferentes rincones de la geografía mexicana. Escuchamos los señalamientos, escuchamos las denuncias, y eso pareciera no le importara a las autoridades. Pareciera que el gobierno pues no escuchara. Pareciera que el gobierno pues ignorara, como luego lo vemos. Estos gritos luego de aquellas personas que han sido víctimas de las diferentes autoridades y de la propia delincuencia. Aquí en este estudio hemos tenido testimonio de todo. Testimonios, víctimas de elementos policíacos, elementos de tránsito, por extorsiones y demás. Pero también hemos tenido aquí víctimas de criminales, de la delincuencia organizada, como usted lo escucha. Querido auditorio, es triste y lamentable, pero es una realidad que se vive y se ve día a día. Vemos cómo los criminales, aparte de que extorsionan, secuestran, desplazan en muchas de las ocasiones a sus propios, a los habitantes de las diferentes comunidades para quitarles su patrimonio, para quedarse con lo que, por un lado, han heredado. Por otro lado, han conseguido con el esfuerzo y sacrificio de años, de toda una vida. De verdad, sus huertas de aguacate, sus huertas de limón, sus huertas de mango o cualquier producto que luego a lo que se dedican. Así, los desplazan cuando bien les va. De lo contrario, les asesinan a sus propios familiares. Les asesinan a sus seres queridos. Todo para sembrar miedo, para sembrar terror y poder ellos
hacer lo que quieran. Y así lo hacen en los diferentes rincones. Así lo hacen en los diferentes pueblos. El asesinar personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, para sembrar el miedo, para controlar los pueblos. Claro, pueblos que se dedican, por supuesto, o tienen una actividad económica. Pueblos que se dedican al cultivo de cualquier grano, al cultivo de cualquier producto. De verdad, muchas de las víctimas son, como les digo, productores de aguacate, productores de limón, productores de mango. Todos ellos son los principales objetivos para la extorsión. Los principales o las principales víctimas de los criminales. Víctimas que son obligadas a pagar hasta 50 mil pesos por hectárea de aguacate. Víctimas que luego llegan a pagar, sí, desde los 20 mil hasta los 50 mil pesos por hectárea mensual, dependiendo de a qué se dediquen, cuál sea el producto que cultiven, como usted lo escucha. Es triste y lamentable, y lo hemos escuchado de las diferentes víctimas de las diferentes regiones del estado, hablando en particular del estado de Michoacán, pero es en todo el país, pero hablando en particular en el estado de Michoacán, donde operan grupos criminales de diversos cárteles. Cuando menos, escuche usted, en la geografía michoacana, cuando menos operan 7 cárteles, y todos dicen que no extorsionan, que cuidan y van a velar por los intereses de los habitantes, que cuidarán de la seguridad, y uno al otro lo señala de extorsionar, de secuestrar y demás. Llega y dice: vamos a acabar con los secuestros, vamos a acabar con las extorsiones, venimos a cuidar al pueblo. Pero en la realidad tienen un objetivo, así como usted lo escucha, y llegan, como le digo, a los lugares donde hay actividad económica. Lamentablemente así es. En la región de Tierra Caliente, acá por el lado de municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Apatzingán, Aguililla, operan unos grupos. Allí incluso se han unido y se han denominado Cárteles Unidos. Que ahí están los Viagras, los Blancos o Troyanos de Troya, Blancos Troyanos, el Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, los de Tepalcatepec, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y todos esos cárteles, entre otros, operan en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Y todos extorsionan, todos cobran la cuota. Incluso, escuche usted, en esa región precisamente, les piden hasta aquellos que venden pollo, a los abarroteros, a los que tienen una tiendita, les obligan a vender o a comprar los productos que ellos tienen, porque no permiten en lo absoluto que ningún proveedor llegue a surtir o abastecer las tiendas de abarrote en aquellas regiones. Son ellos los encargados de abastecer todas las tiendas, desde el refresco, los dulces, cualquier tema, cerveza, ellos lo controlan. Así como usted lo escucha, e imponen los precios que ellos quieren, como lo imponen en el precio de la tortilla. Allá en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, se vende, escuche usted, el kilo de tortilla más caro de nuestro país, más caro de México, allá en esta región de Tierra Caliente, porque estos grupos criminales imponen el precio, obligan a los productores de la masa y la tortilla a vender sus productos como ellos lo dicen, al precio que ellos quieren, porque ellos tienen que recibir
su cuota. Tienen que recibir lo suyo. Lamentablemente, esto es una realidad. Y por otro lado, en la región oriente del estado de Michoacán, allá operan otros grupos criminales, que son los de la familia michoacana, y otros que ya son aliados incluso de la propia familia michoacana, como son los Correa, allí del municipio de Ciudad Hidalgo, de esta comunidad de Villalongín, en este municipio del oriente del estado de Michoacán. Estos grupos criminales, o este grupo criminal, allá hace lo mismo, las mismas prácticas. Extorsionan, secuestran, asesinan, violan a las mujeres, llámesele esposas, hermanas, madres incluso, e hijas. Y luego lo han hecho en presencia de sus propias familias, de sus propios familiares. Así como usted lo escucha, y no les importa en lo absoluto. Y ahora, pues ya también hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahí están, en aquella región. Le repito, llevando a cabo las mismas prácticas. Y el gobierno del estado, callado. El gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, guarda silencio, no ve, no escucha y por supuesto menos habla. Así como usted lo escucha, Silvano Aureoles Conejo, sin decir nada, ni una sola palabra, abandonando a sus propios, pues a sus propios gobernados, a quienes lo llevaron a ocupar los diferentes puestos de elección popular, porque allá precisamente en esta región de Zitácuaro es donde él hizo su carrera política, que la adoptó como suya, adoptó Zitácuaro como suyo, aunque no es originario de allí, pero sí, allí lo hicieron presidente municipal, lo hicieron diputado local, diputado federal, y bueno, ahí lo llevaron a ocupar los diferentes puestos de elección popular. Y ahora como gobernador, luego de los gritos de desesperación, luego de el cansancio incluso de los propios habitantes, de las extorsiones, de los secuestros, asesinatos, violaciones y demás, que son ignorados, incluso han tomado la difícil decisión de agarrar las armas y defenderse, cuidarse ellos mismos, de cuidar de su seguridad, de su integridad, de su patrimonio. Instalaron barricadas, porque el propio gobierno de Michoacán, el propio Silvano Aureoles Conejo, nunca los escuchó ni los ha escuchado. Al contrario, ahora que ya tomaron las armas, los ha llamado criminales. Les dice que son delincuentes. Así las cosas, así la realidad. Y bueno,